Hola, experts. Los operadores de criptomonedas se enfocan en las altcoins mientras el precio de Bitcoin se consolida. Ha sido difícil para Bitcoin, BTC y los mercados de criptomonedas iniciar una fuerte recuperación sostenida mientras el dólar estadounidense está cerca de su máximo de varios años y los mercados de renta variable de Estados Unidos están cerca de los mínimos de junio. Esto demuestra que el sentimiento sigue siendo negativo y los traders no están interesados en asumir riesgos en sus portafolios. Los mercados de renta variable estadounidense cayeron con fuerza el 7 de octubre tras la publicación de los datos de las nóminas no agrícolas de septiembre, pero consiguieron ganancias marginales en la semana. El S&P 500 subió un 1.5%. Y el Nasdaq Composite un 0.7% la semana pasada. Por su parte, Bitcoin está en camino de terminar la semana con ganancias marginales alrededor del 2%. Vista diaria de los datos de criptomercado. Aquí está el precio de Bitcoin, 19.507,47. Un snapshot. Es decir, un momento del día hubo este precio porque el Bitcoin siempre está variando, esto no es el precio exacto. El ETC 1324,07 y así. En los últimos días, Bitcoin ha conseguido evitar un colapso incluso cuando los mercados de renta variable de Estados Unidos estaban siendo machacados. Este es el primer indicio de que la presión vendedora puede estar reduciéndose y los traders pueden no estar dispuestos a desprenderse. De sus tenencias a niveles más bajos. Sin embargo, para una recuperación sostenida, Bitcoin necesitará el apoyo de retorno del sentimiento de riesgo. Hasta entonces, es probable que continúe la volatilidad de los rangos, con algunas monedas alternativas que ofrecen oportunidades de negociación. Examinemos los gráficos de 5 criptomonedas que parecen interesantes a corto plazo. BTC USDT. Bitcoin está luchando por mantenerse por encima de la media móvil simple de 50 días, 19.961 aproximadamente, lo que indica que los bajistas aún no se han rendido. Los vendedores llevaron el precio por debajo de la media móvil exponencial de 20 días, 19.628 el 7 de octubre, pero no pudieron extender el descenso hasta soporte de 18.626 dólares. Esto sugiere que los asistentes están comprando en las caídas y están tratando de formar un mínimo más alto en el corto plazo. Este es el gráfico diario de par BTC USDT por fuente TradingView. Lo vemos, más o menos, y se ve que 19.523. Este es el gráfico, pero es un snapshot, como le estaba diciendo. El EMA de 20 días plana y el índice de fuerza relativa RSI, justo por debajo del punto medio, sugieren un equilibrio entre la oferta y la demanda. Los compradores tendrán que empujar y mantener el precio por encima de la línea de tendencia a la baja para ganar ventaja. El par BTC USDT podría entonces subir hasta los USD 22.800, donde los bajistas podrían volver a montar una fuerte defensa. Por otro lado, los bajistas podrían tener dificultades para hundir el precio por debajo de la zona de entre 18.626 dólares y 17.622 dólares, ya que se espera que los alcistas defiendan la zona con toda su fuerza. Sin embargo, si la zona se rompe, el par podría iniciar el siguiente tramo de tendencias bajistas. El par podría caer hasta los 15.000 dólares. El par, ese es lo que cuesta un Bitcoin en USDT. USDT vale igual que un dólar. Entonces el par BTC USDT da el valor del Bitcoin en dólares. O el par BTC BNB da el valor del BTC en BNB. Y así con cada par.
El hecho de que el par no haya superado la resistencia de 20.575 puede tener tentado a los traders de corto plazo a tomar ganancias, lo que llevó al precio por debajo de los promedios móviles. Es decir, llegó hasta un máximo, sacaron. Sin embargo, un pequeño aspecto positivo es que los alcistas están comprando la caída hasta la línea de tendencia alcista. Si el precio rompe por encima de las medias móviles, el bar podría volver a subir hasta los $20,475. Los alcistas tendrán que empujar y mantener el precio por encima de la resistencia para completar el patrón de triángulo ascendente. Si esto sucede, el par podría subir hasta el objetivo del patrón $22,825. Este patrón alcista está negado, será negado si se rompe y se cierra por debajo de la línea de la tendencia alcista. Si eso ocurriera, la venta podría intensificarse. El par podría deslizarse hasta el fuerte soporte de 18.125 USD, XRP, USDT. Ahora, ya no estamos hablando de BTC, sino de XRP. El par, ¿cuánto cuesta un USDT en USDT, un XRP en USDT? XRP rebotó en la EMA de 20 días, $0.47 el 3 de octubre, lo que indica que los niveles más bajos están atrayendo a los compradores. El EMA de 20 días es ascenso y el RSI cerca de la zona de sobrecompra sugieren que los alcistas tienen la ventaja. Si el precio sube y supera la resistencia superior a 0.56, el par XRP USDT podría dispararse hasta 0.66. Este nivel puede volver a suponer un fuerte desafío, pero si los alcistas lo superan, el movimiento alcista podría extenderse a $0.80. En cambio, si el precio se gira a la baja desde 0.56 USD, los bajistas volverán a tirar del par hasta la EMA de 20 días. Si este soporte cede, el par podría caer hasta niveles de ruptura, el de USD 0.41. Un fuerte rebote desde este nivel podría mantener el precio en un rango de $0.41 y 0.56 por algún tiempo. El par ha ido subiendo gradualmente hacia la resistencia superior de $0.56. Ambas medias móviles se inclinan gradualmente hacia arriba y el RSI está en territorio positivo, lo que indica que los compradores tienen la ventaja. El par bajó desde los $0.53, pero los alcistas defendieron con éxito la EMA de 20 días. Es decir, EMA es los máximos y mínimos de 20 días. De 20 días desde el día actual, hacia atrás o hacia adelante. Si los compradores impulsan el precio por encima de hacia atrás, pues hacia atrás. EMA es de 20 días hacia atrás, no puede ser hacia adelante porque estamos en el presente. Pues. Si los compradores impulsan el precio por encima de la zona de resistencia de $53 y $56, el movimiento alcista podría tomar impulso. Si se rompe y se cierra por debajo de la EMA de 20 días, será la primera señal de que los alcistas están perdiendo el control. El par podría caer hasta el EMA de 50 días y posteriormente hasta los 0.44. Ese es el mínimo, EMA es el mínimo de 20 días. Uniswap, USDT, ha estado cotizando por encima de las medias móviles, lo que indica que los alcistas están intentando reanudar la recuperación. Esta es una de las razones para incluirlo en este análisis. El precio bajó desde la resistencia superior de 7 USD, pero los alcistas están intentando detener la corrección en la EMA de 20 días, 6.42 dólares. Si el precio rebota desde el nivel actual con fuerza, indicará que los compradores están utilizando la caída para acumular. Mientras más baja, más compra.
Los alcistas volverán a intentar impulsar el precio por encima de la zona de resistencia superior entre 7 y 7.36. Si lo consiguen, el par UNI-USDT podría subir hasta el 8.67. Por el contrario, si el precio baja y rompe el borde bajo de $6, el par podría caer hasta el fuerte soporte de los $5.66. El par bajó bruscamente desde la resistencia superior de $7 y rompió por debajo de las medias móviles. Esto sugiere que los bajistas tienen la ventaja en el corto plazo. Si el precio baja en las medias móviles, las ventas podrían aumentar y el par podría caer hasta los 6.20 USD y posteriormente hasta los 6 USD. Para evitar este suceso negativo, los alcistas tendrán que empujar y mantener por encima el precio por encima de las medias móviles. Si esto sucede, el par podría volver a probar la dura resistencia de los 7 USD. Si se supera este obstáculo, el par podría subir hasta los $7.36. QNT USDT Quant completó el patrón de cabeza y hombros inversos del 27 de septiembre y convirtió la línea del cuello de soporte en soporte. Al volver a probarlo el 2 de octubre, el movimiento alcista se reanudó después de que el precio superara los $147 el 8 de octubre, lo que indica que los compradores tienen el control. El repunte de los últimos días ha llevado al RSI a territorio de compra, sobre compra, y el par QNT-USDT está cerca de la resistencia superior de $162. Esto podría causar problemas a los alcistas, pero es probable que se compren las caídas. Es decir, que si baja, van a comprar, que es lo más normal. Si el precio rebota desde la EMA de 20 días, sugeriría que el sentimiento ha cambiado de vender en los repuntes a comprar en las caídas. Esto podría aumentar la probabilidad de superar los $162. Si esto sucede, el par podría subir hasta los $200 y posteriormente hasta el objetivo de $230, objetivo de la pauta. Si los bajistas quieren invalidar esta visión positiva, tendrán que hacer retroceder el precio por debajo de la línea del cuello y de la SMA de 50 días, $112. Hace 50 días valía $112. El par ha sido testigo de un fuerte repunte desde que rompió el nivel de $147. Los repuntes verticales rara vez son sostenibles y suelen dar lugar a una consolidación o corrección. En este caso, el precio puede caer a la EMA de 20 días. Puede caer hasta la EMA de 20 días, que es un soporte importante que los alcistas deben defender. Si el precio rebota desde este soporte, sugerirá que los alcistas siguen viendo las caídas como una oportunidad de compra. La ruptura y un cierre por encima de los $162 podría iniciar el siguiente tramo del movimiento alcista. Por otro lado, si el precio baja bruscamente desde el nivel actual y rompe por debajo de los 20 días del EMA, sugeriría que los alcistas se apresuran a salir. Esto podría hundir el par hasta los $130. EGLD USDT Elrond rompió por encima de las medias móviles el 3 de octubre y la EMA de 20 días, $51, ha comenzado a girar la alza, lo que indica un posible cambio de tendencia a corto plazo. Esta es la razón por la que se destaca en este análisis. El par EGLD USDT se ha enfrentado a una resistencia cerca de los $57, pero una señal positiva es que los alcistas no han cedido mucho terreno. Esto sugiere que los traders no se están deshaciendo de sus posiciones porque esperan que la recuperación se reanude.
Si los accionistas expulsan el precio por encima de los $57, el par podría tomar impulso y subir hasta los $62 y posteriormente a los $70. Por otro lado, si el precio baja de los $57 y cae por debajo de los $53, los bajistas tirarán del par hacia las medias móviles y este soporte cede. Si este soporte cede, el par podría caer a la zona de $47, desde $47 a $45. Tras el fuerte repunte de $47 a USD, de 47 a 57 USD, el par ha estado corrigiendo dentro de un patrón de canal descendente. Si los compradores impulsan el precio por encima del canal, el par podría volver a probar la resistencia de $57. La ruptura por encima de este nivel podría indicar la reanudación de la tendencia alcista. Por el contrario, si el precio gira a la baja y rompe por debajo de la EMA de 20 días, sugerirá que el par puede pasar más tiempo dentro del canal. Los bajistas tendrán que hundir el precio por debajo del canal para abrir las puertas a un posible descenso de los $50. Los puntos de vista y las opiniones expresadas aquí son únicamente del autor de este documento, y no reflejan necesariamente las opiniones de Cointelegraph. Toda inversión y movimiento comercial implica un riesgo y debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión. Aquí dice, bueno, que va a bajar, que podría bajar a los EMA de 20 días, pero uno siempre tiene que tomar en cuenta cuánto le queda de dinero, lo que uno puede arriesgar. Si uno arriesga algo, es lo que uno está dispuesto a perder. No arriesga lo que está dispuesto a perder. Si uno dice, tengo un dinero para invertir en criptomonedas, es lo que yo tengo, que lo puedo dar por perdido, pero también lo quiero ganar. No es que no lo voy a botar, pero es decir, si lo pierdo, me queda suficiente dinero para yo sobrevivir en mi vida diaria. Por eso que uno tiene que hacerlo con lo que uno está dispuesto a ganar y a perder. Si tú estás dispuesto a... es como cuando vas a la lotería, algo así, porque las criptomonedas es muy, muy volátil, entonces uno puede perder también. Así que es peligroso también. Pero lo que sí les recomiendo es que puedan usar una criptomoneda stablecoin, USDT, que es lo mismo que el dólar. Claro, si hay una hecatombe internacional y listo, el dólar va para abajo, el USDT también va para abajo. Así que, experts, sigan investigando. Denle like, comenten, suscríbanse, compartan y denle a la campanita para que les avise cada vez que publico un video. Nos vemos, experts.